saludamos a nuestra entrevistada de hoy, Laura Tafetani, Santiago Ernesto Alibuyud, que soy yo y la conozco hace muchos años, aunque tenemos un vínculo continuado, y Daniel Ernesto Caferradaú, que es el productor general y columnista del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Hola, bueno, un saludo muy grande para ustedes, para la audiencia, y muchas gracias por estos espacios de intercambio tan necesarios en estos tiempos. Sí, bueno, entre otros temas, este es un programa dedicado a Palestina, pero tampoco nos negamos a establecer conexiones porque siempre las hay entre distintos lugares del mundo. Primero te quería preguntar, aunque sea un comentario menor, sobre el tema de nuestro compañero que el sábado pasado puso fin a sus días, Cristian Díaz precisamente, que aparte de ser una lástima, una pérdida, no nos tenemos que olvidar de condenar a quienes seguramente tuvieron que ver con su resolución. Y sí, porque es lo que viene pasando, realmente lamentamos tremendamente, ¿no?, la pérdida de Cristian Díaz, porque fue un encarcelamiento injusto como todos los que vienen siendo en estos tiempos en particular, en el que se instaló lo que nosotros y nosotras llamamos el derecho penal del enemigo, y en el que obviamente el ente sionista tiene gran responsabilidad en el caso de Cristian Díaz, porque esa causa se origina en una cosa tremenda, que es justamente la de que están todo el tiempo controlando cuáles son los mensajes nuestros en las redes, así que la Embajada de Israel se dedica, digamos, a esa inteligencia, y eso lo llevó a estar meses preso. Es una cosa de locos el hecho de poner solamente un mensaje en el cual expresa su opinión, y opinión que además tiene todo el asidero, porque hoy en día no podemos realmente dudar sobre lo que está haciendo un verdadero genocidio sin precedentes, en el sentido de que es a ojos vistas, ¿no? Yo, la otra vez había un compañero judío que se enojó porque había puesto un post en el cual estaba la cantidad de toneladas de explosivos que fueron sobre Gaza, que es muchísimo más que la de la propia bomba de Hiroshima, y me pregunta, ¿de dónde sacás estos datos? Yo decía, de las fotos que veo, de las imágenes que veo. Entonces, frente a esto, cualquier opinión en las redes o demás, es algo que resulta inaudito que termine detenido, y obviamente el ente sionista con todo su poder y su manejo como para lograr que amedrentar a cualquiera que se pueda oponer a esta situación. Y encima de todos estos meses presos que estuvo Cristian, que costó muchísimo sacarlo, este desenlace tremendo, que realmente no lo esperábamos, y que muestra que nada es gratuito, además, porque nada es gratuito. Ni los meses que pasa ningún compañero o compañera en la cárcel, ni la persecución, nada, todo esto. Nosotros a veces decimos, ¿no?, tenemos piel dura, podemos bancar, pero no son gratuitas todas estas cosas, ¿no? Y en estos tiempos, en particular lo digo, porque creo que hemos perdido esa capacidad de reacción, la necesaria, porque Cristian merecía una reacción mucho mayor a la que se tuvo, ¿no? Y un acompañamiento mucho mayor. Pero bueno, no dimensionamos lo que significa tomar postura en este mundo, que tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con el futuro que construimos, es como una, es imperativo el hecho de tener que tomar postura frente a un genocidio tan tremendo como es el que lleva el ente sionista sobre Palestina, ¿no? Entonces, bueno, realmente es doloroso, pero además es doloroso en lo que muestra de cómo estamos, ¿no? De cuál es la situación tanto del mundo como de Argentina en particular, porque con este presidente que ha tomado una postura tan sionista y nazi, porque, digamos, son dos términos que se llevan de la mano y que realmente, estamos en manos
de gente realmente muy muy peligrosa, muy peligrosa. Un invitado usual de este programa, le, no sé si lo inventó él, pero le llama sionazis a los israelíes. Es así. Le digo a los oyentes que la Rota Fetani es abogada, que está en la Comisión Gremial de Abogados, que es una recreación tomando de vuelta una institución que había existido en los 70 con varios abogados conocidos como Mario Hernández. Y bueno, también es un hecho que dentro de dos días se cumplen 50 años del asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña. Bueno, que no estoy tan seguro si pertenecía a la Comisión Gremial de Abogados, pero sí, de hecho participaba. Sí, sí. Cosas muy similares. Bueno, vaya el recuerdo para él, y no es ajeno este programa, porque seguramente él estaba a favor de la causa palestina como lo estamos nosotros. No, seguramente. Después también le quería contar a los oyentes que Laura desde hace muchos años está dedicada al tema de la niñez, y justamente te lo engancho con dos cosas: una, la prisión de miles de niños en Palestina, y otra, el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años en Argentina, cosa que es terrible, lamentable, y que aparte de ser falsa, porque los menores no son los culpables de la mayoría de los delitos ni nada que se le parezca, sino que tampoco es una solución agravar los penes y meter mucho más gente presa para solucionar los problemas del delito, que pasa más por la justicia social, la educación y la cultura que por mayores penas, ¿no? Sí, yo creo que en primer lugar el tema de la edad es un tema arbitrario, ¿no? No puede, es una decisión de Estado, decir que hasta qué edad el Estado considera que es responsable de lo que ha sucedido con ese niño o esa niña, suponiendo que ese proceso sea real, porque hoy también los pibes y las pibas sufren el mismo fenómeno que los adultos de causas armadas, pero de todos modos es una decisión del Estado. ¿Cuándo va a cesar, digamos, hasta dónde él tiene la responsabilidad de darle todo lo que se llama el sistema de promoción y protección de derechos, o sea, de facilitar todos los derechos esenciales de un pibe, y cuando entra a jugar la faz punitiva? Y es una decisión política, porque si no, tendríamos que evaluar en cada pibe cuánto sabe o no, o conoce de la criminalidad de su acto, y eso no es real. O sea, el chico de 13 años que pueden, digamos, estar en la nube, y los pibes que tienen claro, digamos. Entonces, sí, más allá del relativismo de eso, está el tema de que eso no soluciona nada, bajar la edad. No, tal cual, pero es una decisión de Estado, y te muestra lo que el Estado está planificando para su juventud. Entonces, el hecho de bajar la edad tiene como tres aristas, me parece, importantes, digamos. Una es poner el dedo acusador de lo que nos sucede en quien es la víctima, ¿no? Entonces, pero sirve para no poner el dedo acusador a quien se lo tenés que poner de señalar. Entonces, se dirige toda la opinión pública hacia los pibes y no a todos estos entramados en los cuales están los pibes insertos, como son lo que llamamos nosotros cárceles a cielo abierto, que son las villas, que son los asentamientos, que son, y ahí está el narcotráfico, en las grandes organizaciones del delito, pero que gozan la anuencia de los cultores políticos, del aparato represivo y del poder judicial, que deja que esto suceda. Entonces vos tenés barrios donde no se puede entrar, donde se puede vivir de cualquier manera, como es Fiorito, como es Villa 21 o 31, o acá Dock Sud, en Avellaneda. Bueno, son lugares donde nadie puede vivir como corresponde, pero a la vez lo que garantiza es que se tiene a todos los pobres encerrados ahí. Hay pibes que nunca salen de esos barrios, ni siquiera que salen. Ahora, si ese pibe sale del barrio y va a Palermo, claro, ahí se encienden todas las alarmas. Pero si ese pibe en el barrio lo obligan a ser soldadito de la droga, o a afanar, o a todo eso, ahí no hay problema.
Entonces, la baja edad de imputabilidad, en realidad lo que hace es en el imaginario operar que el problema de todo esto son los pibes y no todo esto que estoy hablando, ¿no? Y la pobreza. Bueno, pero es una cuestión histórica que viene en el siglo XIX, los culpables fueron los gauchos, después eran los anarquistas extranjeros y ahora los jóvenes pobres. No, es así. Eso está por un lado. Por el otro es, como país, estas cosas muestran qué esperas de tu juventud. O sea, ¿no? ¿Qué camino, qué trayecto vos armás? Nosotros, Argentina, tiene una tradición, uno puede estar de acuerdo o no, puede tener su consideración, pero la tradición de que la niñez era el privilegio, ¿no? Y cualquiera de nosotros, vos en Santiago, o en mi caso, por nuestras edades, de chico hemos logrado vivir ese país, ¿no? O sea, tu edad, tengo algunos añitos más. Digamos, un país en el que los niños éramos realmente abrazados. Cuando la gente dice, pero yo dejaba la bicicleta afuera y no pasaba nada, y podíamos jugar afuera, igual era una sociedad de trabajo, había trabajo. Había trabajo para las familias, había salud pública, pública de verdad, no de mentira, ¿no? Porque es fácil decir salud. Contradicción, inclusión, exclusión. Ahora eligieron la exclusión. Quería preguntar algo, Daniel, porque estamos sobre el fin del programa y te agradezco tu presencia. Daniel. Bueno, la impaciencia lo pudo. Bueno, siendo las 17:58, estamos con Laura Tafetani en De Olivos y Piedras, como todos los lunes y viernes, de 17 a 18. Bueno, Laura, contanos, la Gremial de Abogados, ¿qué actividad está realizando ahora últimamente en defensa de quién están poniendo todos los cañones, digamos? Y fundamentalmente nosotros estamos en una situación muy compleja por el tema de las comunidades mapuche del sur, porque obviamente todo este retroceso se tradujo en los juicios. Tenemos juicios este año en los cuales venimos perdiendo realmente un terreno que se había ganado tremendamente, y estamos en eso, fundamentalmente, y luego todo lo que ha hecho, digamos, la situación de la familia Villalba de Paraguay, que fueron atacados por este gobierno, a pesar de haber tenido refugio, y bueno, estamos en esa situación en relación a los 12 niños que tiene la familia, y la familia que realmente se la colocó en una situación muy difícil, ¿no? Y después, en el plano internacional, lo que es el asesinato de las dos niñas de 11 años de Villalbas, Paraguay, que eran argentinas, y seguimos con todo el tema del norte, que también se hicieron varios planteos en relación a pueblos originarios de Chaco, y causas de criminalización de protestas, que de eso ya nos parecen como que son mínimas frente a todo lo otro, ¿no? Que es muy grave. Bien, Daniel. Sí, Laura, buenas tardes. Mirá, poco más que idea, sobre todo por la hora, pero homenajeamos a la compañera que yo conozco hace décadas, poquito, no conozco hace más décadas, mucho, pero la conocemos por su activación, su activo polifuncional en todas las causas. Recuerdo ahora que sabe, se expresa, ya se da cuenta cualquiera que la oye, en las luchas por la niñez, cómo trabajaba con el avellanense. Recordame, Laura, Alberto Monachetti, que junto con los que el Platense conocíamos tanto, el Platense Carlos Cajade, juntaron el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo con la consigna por un país con niñez, lo que está diciendo Laura. Como antes teníamos que la calle era nuestra, de los vecinos, nos conectábamos, que todos los espacios públicos estaban habitados por el pueblo, por la gente, por el común. Ahora cada vez es más o de las fuerzas represivas, o del delincuente, o de los ricos. Vamos a tener que saludarla porque ya estamos invadiendo el programa siguiente, cosa que... Muchas gracias, Laura. Bueno, nos estamos viendo y muchas gracias a ustedes. No, te vamos a invitar una vez con más tiempo, cosa de hablar más. Dale. Un abrazo enorme, gracias. Chao.
Chao. Terminamos de olivos y piedras.